Estamos por iniciar la serie titulada Un Encuentro con Jesús. Te invitamos que nos acompañes en esta serie que te traerá esperanza en estos tiempos que vivimos. No te pierdas ningún tema de estas transmisiones presentada por el doctor y pastor Alberto Ingleton, que presentará mensajes que te traerán vida, salvación y seguridad. Iniciamos. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Viloria y tengo la oportunidad y el privilegio de servir como el coordinador de los ministerios hispanos de la Asociación Central de California. Quiero enviar un saludo muy cordial a todas nuestras iglesias, nuestros pastores y nuestros hermanos que nos están sintonizando aquí en la Asociación Central de California y también a todos nuestros amigos que nos miran a través de las diferentes plataformas en los diferentes lugares alrededor del mundo. Sean todos bienvenidos. La Unión del Pacífico, que comprende Utah, Nevada, Arizona, California y Hawái, se complace en presentar la serie Un Encuentro con Jesús. Queridos amigos, toda esta semana el doctor Alberto Ingleton, quien es el asistente del presidente de la Unión, nos presentará temas relevantes de seres humanos que están vacíos en medio de problemas reales, como el mío y el tuyo. El haber perdido un familiar, tener tal vez un matrimonio destruido, pasando por la soledad, la depresión, etc. Tenemos muy buenas noticias para ti. Lo que realmente tú y yo estamos necesitando es un encuentro con Cristo Jesús. El doctor Ingleton nos presentará historias bíblicas y métodos eficientes de cómo cambiar nuestro destino. El éxito consiste en tener un encuentro con Jesús. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, tu presencia en este programa de hoy. Queremos rogarte por la dirección de tu Santo Espíritu, para que tú utilices con poder al Dr. Ingleton al presentar este mensaje, al presentarte a ti como la única esperanza en medio de nuestros problemas, de nuestros desafíos. Rogamos también por todos aquellos que están escuchando esta programación en diferentes partes del mundo, que tu Santo Espíritu pueda estar allí al lado de ellos y pueda traer ese poder, ese cambio que necesitamos, eso que estamos anhelando. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a darle la oportunidad a Eréndira Montalvo para que nos tenga la parte musical.
y cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista, tú eres el todo soberano. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista, tú soberano Dios, por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces, oh. Y es que tú todo lo hiciste bien, gracias, Serendira, por esa dulce música que has compartido con nosotros. También queremos recordarles, amigos, que nos gustaría estar en contacto con ustedes. Por favor, déjenos saber dónde ustedes nos están viendo. Pero no únicamente eso, sino que queremos invitarlo para que al final de cada sermón, si Dios toca su corazón, ustedes puedan escribir allí: yo acepto a Jesús como mi Salvador, o deseo estudiar la Biblia, o también oren por mí, de manera que parte de nuestro equipo pueda contactarlo y entonces podamos atender su necesidad. Pero recuerden que ustedes también pueden compartir este link. Es una manera de poder compartir el Evangelio a todo el mundo. Pónganse por meta 10, 20, 30 personas cada noche para que ellos también puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. En este día queremos reconocer al pastor Ricardo Viloria. Él es el coordinador de la conferencia central. A todos los hermanos allá en Salinas, en Bakersfield, en San José, en Santa María, en San Francisco y todos los alrededor, bienvenidos. Hermanos, ustedes son conocidos por ser personas muy amigables, muy hospitalarias, muy dadivosas. Así que les mandamos un saludo especial a todas las personas que nos sintonizan en esa área allí en California. Asimismo, también queremos agradecerle al hermano Arturo López por ese arduo trabajo de estar conectando, coordinando para que todo salga bien. Gracias, hermano Arturo López, por su trabajo. Antes del tema de hoy, nuestro amigo y hermano Felipe Garibo tendrá un canto especial. Sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado
humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron, sin misericordia, sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Tengo el gusto de presentar ante ustedes al predicador de esta semana, el doctor Alberto Ingleton, y hoy nos estará presentando el tema Perdonó a ambos. Vamos a ver cómo esta historia cambió la vida de esas personas y cómo también puede cambiar nuestras vidas. Qué linda oportunidad la que me corresponde de saludarles otra vez a través de los diferentes medios sociales. Es agradable saber que podemos comunicarnos a través del Espíritu Santo, estar en comunión los unos con los otros, estar en sintonía con el Señor. Lo más importante es que tú que me escuchas entiendas que creemos en un Dios que está en control de todas las cosas y que ese Dios quiere encontrarse contigo. Ese Dios te ama, quiere limpiar tus lágrimas, quiere darle dirección a tu vida, quiere darte apoyo, quiere darte seguridad. Necesitas un milagro de ese Cristo, Él puede hacerlo, para Él todo es posible. Quiere el Señor encontrarse contigo y quiere tener un encuentro personal contigo. Oremos. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias por la seguridad de tu compañía. Te agradecemos porque eres nuestra roca, eres nuestro refugio, eres nuestro apoyo, eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Al abrir tu santa palabra, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo esté presente, que se sienta libre de moverse.
a través de todos nuestros oyentes, dando alivio, dando paz, dando seguridad y otorgando el abrazo del amor y la misericordia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo expresamos. Amén. Acompáñame en tu Biblia al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 7 y versículo 36. San Lucas capítulo 7, versículo 36. Ya sea que tienes tu Biblia electrónica o tu Biblia de papel, es indistinto. La palabra del Señor dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo que ha invitado a Cristo Jesús se llamaba Simón. Simón era uno de los aproximadamente 6,000 fariseos que vivían en la época de Cristo Jesús. La mayoría de los fariseos habían rechazado a Cristo Jesús. Cristo Jesús los había llamado sepulcros blanqueados. Ustedes enseñan una cosa, pero practican otra. Estaban llenos de envidia y de celos porque el pueblo seguía a Jesús. Pero Simón era uno de esos pocos fariseos que se había declarado como simpatizante de Cristo Jesús. Quizás como uno de sus discípulos, lo reconocía como maestro, creía, tenía la esperanza de que fuera el Mesías, pero no había entregado su corazón a Cristo Jesús. Ahora, Simón se encontró con Cristo Jesús en un momento del ministerio de nuestro amado Salvador, quizás cuando él estaba viajando por Betania. De repente Cristo Jesús, en una de esas giras, escucha un clamor: inmundo, inmundo, inmundo. Cuando la gente escuchaba inmundo, inmundo, la gente, cada quien tomaba su camino. Porque esta era la expresión, este era el clamor de dolor, de angustia, de pena, de vergüenza, el tono de tristeza que tenían que expresar los leprosos cuando se acercaba la gente o estaban ellos muy cerca de donde habían personas. Ellos debían exclamar inmundo, inmundo, para que la gente se apartase, porque se creía que la lepra era extremadamente contagiosa en la época de Cristo Jesús. Ese era el temor, esa era la congoja, la angustia, una de las enfermedades más temidas en la época de Cristo Jesús. La lepra era una enfermedad cruel. Normalmente duraba de 2 a 20 años. Era una enfermedad que hacía temblar a los más valientes. Sus efectos eran terribles, eran horribles. Y al mismo tiempo de que se creía que era altamente contagiosa y por eso los leprosos tenían que estar lejos de donde estaba la población, la multitud, empezaba muchas veces con erupciones rojizas, como escamas en la piel. De repente empezaban a perder la sensibilidad. Tenían hemorragias nasales. Los nervios empezaban a fallar. Altas temperaturas, fiebres, dolor. Y ustedes saben, con esas altas fiebres vienen las alucinaciones, las pesadillas. Además de esto, el cuerpo se llenaba de úlceras. El cuerpo se inflamaba. El cuerpo se hinchaba. Se caía la barba, se caía el pelo, se empezaban a caer los miembros del cuerpo, se caían los dedos, se caía la oreja, se caía la nariz. Y usted no sabía qué parte del cuerpo se iba a caer primero, después. Así que usted miraba a esas personas en harapos, llenos de úlceras, aislados, con dolor, con tristeza. Era una piltrafa humana. Pero a esto añádale usted la angustia mental y emocional por la que tenían que pasar los leprosos. Los leprosos, como que se creía que era una enfermedad contagiosa, eran alejados de la ciudad, eran despedidos de la ciudad, vivían aislados. Pero había una angustia mayor.
Se creía que estaban enfermos por un castigo de Dios, un látigo de Dios. Entonces se les consideraba que estaban desahuciados por la sociedad, alejados del abrazo, del cariño de papá, de mamá, de un hermano, de un compañero. Y ahora se les decía que estaban también lejos de la misericordia de Dios. Cristo Jesús se encuentra con Simón y lo sana de la lepra. Entonces, Simón ya ha sido sanado de la lepra, ese es un fariseo, ese es un hombre pudiente, es un hombre que tiene recursos, es un hombre de prestigio, un hombre de posición, y se siente en deuda con Cristo Jesús. El fariseo era aquella persona que creía que lo que tenía era porque se lo había ganado, y no le quería deber ningún favor a nadie. Y él decía, pues, ¿cómo le pago a Cristo lo que hizo por mí? Pues, me sanó de la lepra y sentí una deuda con Cristo Jesús. ¿Y cómo no sentirse endeudado con Cristo? Sin embargo, no sabe cómo pagarle. Finalmente dice, le voy a hacer una fiesta. Lo voy a honrar. Voy a traer mis amigos, sus amigos, y vamos a hacer una fiesta, y en esa forma yo voy a pagarle el favor que me hice, y ya quedo a mano con Cristo Jesús. Llega el momento de la fiesta. Cristo Jesús es el centro de atracción. Cristo Jesús aprovechaba esa oportunidad siempre para compartir las buenas nuevas de salvación. Muchos de los fariseos y líderes religiosos estaban presentes porque eran amigos de Simón. Cristo Jesús está compartiendo pan de vida, está dando agua fresca. Algo también muy significativo ocurre en esa ocasión. No hacía mucho tiempo Cristo Jesús había resucitado a Lázaro. Así que había mucha conmoción y mucha curiosidad. Entonces Simón también invita a Lázaro, porque Lázaro también vivía en Betania. Cristo Jesús es el centro. A un lado está Simón. Y a otro lado está Lázaro. Había mucha curiosidad porque decían, a ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta Lázaro, qué sucede cuando uno se muere. La palabra del Señor dice, los muertos nada saben. Y antes de resucitar a Lázaro, Cristo Jesús dice, está dormido, bienaventurado, dichoso, feliz, el Hijo de Dios, que descansa, que duerme hasta ese día glorioso cuando Cristo vendrá a llevar a sus hijos para vida eterna. Y dice, resucitarán. Resucitarán los fieles, resucitarán aquellos que han descansado en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que Cristo Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y hemos perdido seres queridos a través de los años, personas que se aman, que se añoran. El Señor te dice, por la gracia de Dios, resucitarán. Lázaro no tenía mucho que informarles. Pasó el tiempo, había alegría, había convivio, había conversación. Y de repente entra en el cuadro María. Vamos a leer los versículos 37 y 38. Y dice, entonces, mientras estaban en la fiesta, en el convivio, una mujer de la ciudad que era pecadora, el original dice que había sido pecadora, y luego el texto explicará por qué. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. María y Marta vivían en Betania. Se quedaron sin sus padres y su hermano Lázaro las atendía, las cuidaba. Eran de carácter diferente. Marta era más casera, era más reservada. Le gustaba la cocina, le gustaba el hogar. Y María probablemente era más social, era más activa. Las actividades sociales, los convivios. En la iglesia quizás Marta ayudaba con la comida, ayudaba quizás con las Dorcas. María quizás era la que daba la bienvenida, era la que sonreía, la que era cordial, la que era alegre. La alegría del lugar. De repente uno de los líderes religiosos empezó a ver a María con ojos distintos. Y cuando pasó el tiempo, el enemigo logra ganar una batalla y Simón, el fariseo y líder religioso, el que le está haciendo el banquete a Cristo Jesús, fue el responsable de seducir y llevar al hecho del pecado a María. María entonces después se encontró en una situación
de congoja, de vergüenza. Luego aquel mayor que tomó ventaja de ella, que la ha llevado al pecado, la abandona, la deja sola. Y eso no se lo había explicado el enemigo, porque el enemigo te pinta las cosas muy bonitas. Te presenta las cosas muy positivas. Nunca te presenta la desgracia, el dolor que viene cuando haces lo que no es correcto y no haces lo que el Señor te pide. Y dentro de la vergüenza y la humillación, María simplemente decide irse de ese lugar y se fue a vivir a Magdala. Por eso la llamaban María Magdalena. En Magdala empezó a vivir una vida liviana, a prostituirse, y empezó a deslizarse en un túnel del dolor, de sufrimiento, de pena, de congoja. Y llegó a ser poseída por demonios, era un instrumento en las manos de Satanás. Y en esa condición, alguien le dice: ¿sabes que hay un maestro, hay un predicador que es amigo de los pecadores, de los publicanos, de las prostitutas, de los ladrones, y los escucha, les da alivio, les da perdón, les da paz? Y dice ella: ¿será? Y entonces finalmente ella decide acercarse a Cristo Jesús y encuentra un Salvador cariñoso, amante. Eso es lo que tú vas a encontrar cuando vas a Cristo. Es una sonrisa de ternura. Yo te amo, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando. Tú vienes a mí y vas a encontrar en mí salvación, vas a encontrar perdón, porque el Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no te pregunta de dónde vienes, cuándo vienes, cómo vienes. Él sabe todo, pero vive un presente contigo, y entonces te recibe, y recibió el abrazo de Cristo Jesús, recibió el perdón. Pero la inspiración me dice que el Señor expulsó 7 demonios de María. La implicación es que María encontró perdón, seguridad en Cristo Jesús, pero luego María cayó otra vez y regresó de Cristo Jesús, y otra vez el Señor la libera y cae otra vez. Y los discípulos decían: maestro, no pierdas tiempo, no es sincera, no hay esperanza. Pero en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Nunca te des por vencido, en Cristo Jesús siempre hay esperanza. El enemigo te quiere esconder la cruz, ¿no? Ha sido muy lejos, para ti no hay misericordia, para ti no hay perdón. En Cristo Jesús siempre hay esperanza. No ha caído un pecador tan profundo que la misericordia de Dios no lo pueda alcanzar. Y 7 veces fue liberada, hasta que finalmente se convirtió en una seguidora de Cristo Jesús y una mujer que le servía y testificaba del poder de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Ahora María ha sido liberada, ha sido perdonada. Su hermana Lázaro ha sido resucitado. Ahora dime, ¿no tiene María gratitud en su corazón? ¿No tiene razones para acercarse a Cristo Jesús y expresarle que lo ama, que lo quiere y que está agradecido por ella? Cuando María interviene en esta fiesta, es como que si estuvieras en un lugar silencioso y de repente alguien pega un grito. Porque María había preparado un perfume exquisito, de sumo valor, que con mucho esfuerzo y sacrificio había comprado. Judas expresa por qué no se vendió en unos 300 denarios, que significaría aproximadamente el sueldo de un obrero de todo un año. ¿Cuánto ganas en un año? Eso varía, eso fluctúa, pero para que te des la idea, el precio de ese perfume, de esa fragancia, era una fragancia costosa, era una fragancia exquisita. Y María entonces se acerca a Cristo Jesús. Tiene un corazón agradecido. Además, ella ha escuchado que Cristo Jesús ha compartido que Él va a ser sacrificado, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que Cristo Jesús iba a morir por la humanidad. Además, en los últimos días escucha rumores de que no, que Cristo Jesús no va a morir, sino que se va a declarar como el Mesías. Entonces, sea una u otra, dice ella: yo quiero ungirlo, yo quiero adelantarme, yo quiero expresarle mi gratitud, mi gozo a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por mí. Así que ella se acerca y toma la fragancia
y la coloca en los pies de Cristo Jesús, y luego se da cuenta que no trajo una toalla para secar los pies de Cristo Jesús. Y entonces se suelta su hermosa cabellera, y en aquel tiempo, con aquella cultura, una mujer no se soltaba el cabello en público. Era la costumbre que la doncella, cuando se iba a casar, se recogía su cabello, y de ahí en adelante su cabello estaba recogido cuando estaba en público, estaba suelto cuando estaba en el hogar, cuando estaba con su esposo, pero se recogía el cabello y nunca más lo volvía a tener suelto en público. Ahora, me implica algo muy interesante, que cuando María está agradeciendo a Cristo Jesús con sus lágrimas, con el ungüento, y se da cuenta que no trajo algo para secar los pies de Cristo Jesús, entonces María tiene su vista solamente en Cristo. Ella no le preocupa lo que están viendo los demás. Está concentrada en Cristo. Y cuando tú vienes a Cristo, no te preocupes por lo que digan los demás. No te preocupes, no te desalientes por lo que te digan otras personas. El Señor te llama, te invita. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, y la vista está en Cristo Jesús. De repente, Judas levanta un comentario. ¿Por qué se hace este desperdicio? ¿Por qué se bota este dinero? ¿Por qué se ha hecho esto? Y otros se unen a los comentarios de Judas. Y entonces María no escucha a Cristo hablar y entrar en su defensa, porque su vista está en Cristo. Ella espera la opinión, la voz de Cristo. Cristo no menciona nada. Entonces hay un silencio, se escucha el murmullo, y de repente entonces María está por levantarse e irse. Y luego Cristo Jesús habla y dice: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Pues ha hecho conmigo una buena obra. La última semana de la vida de Cristo, que es cuando esto ocurre, esto fue un sábado antes de la muerte de Cristo Jesús, fue una semana de traiciones, de abandonos para Cristo Jesús, de torturas, de tragedia, de lágrimas. Pero en este momento, esta mujer es como un oasis de luz en medio de la oscuridad para Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dice: déjenla, déjenla. ¿Por qué la fatigáis? Dice: ha hecho una buena obra conmigo. Esta es una mujer que estaba controlada por los demonios y ahora está controlada por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Tu caso es imposible para Dios? Él no conoce la palabra imposible. ¿Sabes otra nota muy interesante? María tiene un corazón agradecido. Nosotros como ministros nos toca estar en muchas actividades, presentaciones de niños, nos toca estar en bodas, nos toca oficiar. Muchas veces, ¿no es cierto?, esos momentos difíciles de luto, esas ceremonias cuando nos dirigimos al pueblo antes de llevar a una persona al descanso, los servicios fúnebres. Y muchas veces escuchamos a las personas elogiar al que ya murió, que hacía esto, que hacía la otro, y expresar gratitud, pero ya no lo oye. ¿De qué sirve? Y muchos traen flores con mucha fragancia que ya la persona no lo disfruta. Si tú amas a alguien, si hay gratitud en tu corazón, exprésala mientras está con vida, cuando te oye, cuando puede disfrutar las flores y la fragancia. Hazle saber que aprecias lo que hace. María tenía un corazón agradecido y se lo expresa a Cristo Jesús. Cristo Jesús el viernes por la noche murió. Y los discípulos, entonces, lamentaban poder hacer algo más por Cristo Jesús, pero Cristo ya descansaba. Nicodemo, José de Arimatea, con lágrimas pidieron el cuerpo de Cristo Jesús, lo preparan para sepultura, pero Cristo ya está muerto, Cristo no los escucha. Sé un cristiano agradecido. Llama a alguien que quizás no has hablado con él últimamente y recuerdas que ha sido cordial, amable contigo. Llámalo, agradécele, dile que das gracias a Dios por él, por su ministerio, si es una persona, si es un pariente, si es tu madre, acércate. Mientras María
se encuentra en medio de las lágrimas y enjugando con sus cabellos y besaba los pies y ungía con perfume a Cristo Jesús. Y de paso, en la cultura oriental, el que una persona se inclinase y besara los pies de alguien era señal de respeto, de dignidad, era algo apropiado. Ahora, en ese momento, el versículo 39 me dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Él asume que ella continúa en el pecado. Si fuera profeta, Simón se siente avergonzado de su visitante, al quien él quería honrar. Muchos conocían de la conducta previa de María. Y entonces él dice, si él supiera, recuerdan los fariseos, los líderes religiosos criticaban a Cristo Jesús, dice, es amigo de pecadores y publicanos. Se junta con ellos, quizás es uno como ellos. Pero Cristo Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros, él vino a acampar con nosotros y él vino y se acercaba a los pecadores para ayudarlos. Así que él se acerca a ti, se acerca a mí, si tú le permites, hoy él quiere acercarse, quiere limpiarte, quiere perdonarte, quiere sanar tus heridas, quiere liberarte, quiere romper tus cadenas. Y si fuera profeta, se diera cuenta, ignora las cosas. Y lo que Simón no sabía, que a Cristo no le faltaba conocimiento, lo que Cristo tenía era exceso de conocimiento, porque Cristo es aquel que lee nuestros pensamientos y sabía que él era responsable de que María hubiera entrado en ese camino de depravación. Y Cristo lo sabe. Y noten lo que dice el versículo 40 al 42. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, te tengo que decir algo, y lo mira. Pero esa mirada de Cristo Jesús, hermano querido, es una mirada penetrante. Es una mirada que te da a entender que sabes tú, que Él sabe lo que tú piensas, lo que está en tus pensamientos. Es una mirada profunda que te llega al corazón. Y cuando Simón se encuentra con esa mirada, que además de profunda es una mirada tierna, se da cuenta que Cristo sabe todo. En cierta ocasión estaba el predicador Spurgeon predicando y está una madrecita con su niña escuchando el sermón. Y aquel hombre está hablando de tópicos alusivos a los desafíos de la vida en el hogar y de repente la niña se le acerca a la mamá y le dice, mamá, dice, ¿y cómo sabe él lo que pasa en casa? Y Simón dice, ¿y cómo sabe todo? Entonces Simón dice, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es Cristo Jesús, Él es. Y le dice, una cosa tengo que decirte, Simón, versículo 41 y 42, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos podía pagar, perdonó no a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón responde en el versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y le dijo, rectamente has juzgado, rectamente has contestado. Simón se da cuenta que Cristo Jesús lee su corazón. Simón se da cuenta que Cristo Jesús lee lo profundo de sus pensamientos. Y Simón dice, ¿y será que me va a avergonzar frente a mis amigos? ¿Será que él va a compartir frente a todos que yo soy responsable de llevar a esta mujer en pecado? ¿Qué hará? Y entonces Simón dice, tierra, trágame. Ahora, ¿recuerdas la mirada de Cristo? Porque así como miró a María y a Simón, te mira a ti en este momento. Es una mirada, yo sé dónde estás, yo sé dónde has estado, yo sé lo que necesitas. Y entonces esa mirada le hablaba de misericordia y de perdón.
Y entonces Simón reconoce su necesidad de Cristo Jesús. Agradece enormemente en el corazón que Cristo no lo avergüenza, no lo humilla. Porque Cristo no está en el negocio de avergonzar y de humillar. Cristo no está en el negocio de destruir. Él está en el negocio de resaltar. Está en el negocio de salvar. Está en el negocio de limpiar. Está en el negocio de perdonar y echar tus pecados a lo profundo de la mar como que si nunca hubieran existido. Esa es la misión de Cristo Jesús. Es el enemigo el que te lo saca, el que te lo restriega y los instrumentos que tiene, pero la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Y Simón entrega su corazón a Cristo Jesús en ese momento, lo reconoce como su Salvador y se convirtió en un acérrimo seguidor de Cristo Jesús, en un discípulo activo para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, el Señor le sigue diciendo otras cosas a Simón. Nota lo que dice versículo 44 al 46. Y le dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Saben ustedes que en la época de Simón, cuando usted invitaba a alguna persona y lo honraba en una fiesta, habían diferentes formas de honrarlo. Cuando usted quería honrar a una persona distinguida, el dueño de la casa, en este caso Simón, cuando el invitado llegaba, ponía su brazo sobre uno de los hombros. Luego le daba un beso, en señal de respeto. Nunca faltaba ese toque en el hombro y ese beso para un maestro reconocido, distinguido. Además, las carreteras y los caminos polvorientos de aquel entonces y las sandalias se llenaban de polvo a medida que la persona caminaba, que el viajero andaba en un lugar a otro. Y entonces, normalmente a ese distinguido se le lavaban los pies, se le traía agua fresca y se le refrescaba y se le quitaba el polvo. Además, se le colocaba un puntito de incienso. Era una dulce aroma, era una gotita. Y esas eran las tres cosas que daban un mensaje. Este es un invitado distinguido al quien yo estoy honrando. Pero no se hacía eso con todos. Y entonces Cristo Jesús le dijo a Simón, yo me di cuenta cómo me recibiste. Has sido indiferente, has sido frío conmigo. Has sido un hospedador que no me ha dado un mensaje de entrega y de cariño. Lo entiendo, pero quiero que sepas que esta persona sí lo está haciendo. El Señor quiere que seamos cristianos agradecidos, que nos entreguemos a Él con sinceridad. Hay personas que quieren a Cristo, pero en una esquinita nada más. O quieren a Cristo en algunos momentos de su vida. El Señor quiere que tú le entregues todo tu corazón, porque Él también te ama con todo el corazón. Cristo Jesús quiere que te entregues sin reserva, porque es la única forma que te puede proteger. Porque el enemigo anda, como la palabra nos dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, el cristiano no tiene temor, sino que se refugia en Cristo. Gloria damos a Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él te protege, Él te cuida, pero tienes que estar entregado sin reserva a ese Cristo Jesús para que la protección sea completa. Otro punto muy interesante que el Señor menciona en esta ocasión: ningún pecado es demasiado grande para Cristo Jesús. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Y no dice excepto esto, lo otro y aquello. Me decía una persona en cierta ocasión, pastor, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Para Dios no hay nada imposible. Y lo más importante en esos casos no es lo que te diga fulano y mengano, es que te dice la palabra de Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Es más, Cristo Jesús en Romanos nos presenta algo muy interesante en cuanto a aquella persona que ha sido perdonada. Y el libro de Romanos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve acusar al escogido de Dios?
Dice, Dios es el que justifica, Él es el que perdona, Él es el que limpia. ¿Quién es el que condenará? O sea, es como una forma desafiante. Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó y que también intercede por nosotros. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Recuerda, la sangre de Cristo Jesús nos limpia, no de alguna, de toda maldad. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Estás listo para confesar tus faltas a Cristo Jesús en esta noche? ¿Estás listo para entregar tu vida a Cristo Jesús? ¿Estás listo para decirle, Señor, aquí estoy? Tú me conoces, tú conoces mis faltas, pero en este momento yo quiero ser lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Simón, entre algunas cosas, tenía tres marcadas que sobresalían. Primero, él creía que el cristiano debe apartarse del pecador. Cristo, decían, es amigo de los pecadores. Él se reúne con ellos. Él se acerca a ti, se acerca a mí. Si no, ¿qué esperanza hubiera para ti, para mí en esta noche? Pero Cristo es nuestro amigo. Él se acerca. No para participar de nuestros pecados, sino para lavarte, para impresionarte, para guiarte, para abrirte una puerta, para hacerte claro de que puede romper tus ataduras. Lo otro es, creía que esa mujer todavía era pecadora. No, ya había sido lavada por la sangre de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios te dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién acusará? ¿Quién se atreve? Dice el Señor, yo soy el que limpio, yo soy el que perdono. Es más, el Señor más a fondo y dice, mira, ¿por qué estás preocupado por la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta que tienes tú una viga? A veces esos que señalan, que critican, que viven hablando de los demás son los que algo esconden y tienen una viga más grande. Y el Señor es el que lo dice. ¿Te preocupas por la paja de tu hermano cuando la viga que tienes en tu ojo es más grande? Y Simón le dice, Cristo Jesús le estaba diciendo a Simón, mira Simón, es una paja la que ella tenía en comparación con la viga que tú tienes. Tú eres el responsable de que esa mujer esté así, pero el Señor entonces está en el negocio de la salvación de las almas. Él quería salvar no solo a María, quería salvar a Simón, te quiere salvar a ti y me quiere salvar a mí. Lo otro era que Simón creía que él estaba en un pedestal. Esa mujer es pecadora. ¿No es cierto? Como que si él no tenía ningún tipo de responsabilidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, todos necesitamos de la justicia, de la misericordia de Cristo Jesús. Gloria a Dios si tú reconoces que necesitas a ese Cristo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor quiere que tú seas salvo. Leí la historia de un hombre que tenía un hijo que se llamaba Paco. Y me dice la historia que era un hijo rebelde y la tensión fue tal que el joven se fue del hogar, se fue para Madrid. Pero aquel corazón del padre estaba inquieto porque era su hijo, amaba a su hijo. Y sí, la tensión había sido difícil, la situación no era de lo mejor, pero el corazón del padre estaba quebrantado, como cuando el hijo pródigo se fue, el corazón del padre queda dolorido, queda inquieto. Entonces el padre decide ir a buscar a su hijo y se va a Madrid. Y alquila un periódico en primera plana y entonces pone un anuncio que dice lo siguiente. Le dice, querido Paco, encuéntrame mañana frente a las oficinas de este periódico, al mediodía. Todo está perdonado, te amo, tu padre. Al día siguiente me dice la historia que frente a ese periódico habían 800 Pacos, 800 hombres que estaban buscando perdón y el cariño de su padre. El Señor le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y déjame decirte en esta noche que Cristo te dice igual, una cosa tengo que decirte, yo te amo, yo vine a morir por ti, yo quiero liberarte, necesito que tú estés dispuesto como María y como Simón a entregar tu vida a Cristo Jesús para indicarte el camino, para darte paz, para darte seguridad, quiero perdonarte, yo te amo, yo vine aquí a morir por ti y quiero darte el abrazo de Cristo Jesús. Toma el chat y escribe, me rindo a Cristo. Yo te espero, toma el chat, escribe tu nombre, yo me rindo a Cristo. Cristo espera con los brazos abiertos. Mientras tú escribes,
Yo me rindo a Cristo. Vamos a abrir nuestro espíritu y nuestra mente para escuchar una alabanza en labios de Erendira. Mientras tanto, escribe: yo me rindo a Cristo. Si tú sientes que no puedes, que vas a desmayar, si te sientes aturdido, perdido y sin paz, si el mundo con engaños te hizo creer que en vicios y placeres te sentirías bien, si la vida se ha tornado en un constante dolor, que no hay sueños ni hay motivos, que el amor se acabó. Suelta hoy tus cargas y mira alrededor. Si hay espinas que te hieren es porque hoy nace una flor. Intenta se acabó. Suelta hoy tus cargas y mira alrededor. Si hay espinas que te hieren es porque hoy nace una flor. Intenta Cristo, intenta Cristo. Cristo Jesús miró a Simón a los ojos y le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. El Señor te dice a ti en esta noche, una cosa quiero que sepas, que yo te amo, que quiero perdonarte, que quiero limpiarte, que quiero tomarte en mis brazos. El himno dice: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder
en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. El coro de este himno da un mensaje de seguridad, de entusiasmo, de firmeza, como los hosana que escuchamos cuando Cristo Jesús subía a Jerusalén. Hosana, libérame, sálvame hoy. Dice, hay poder, sí, sin igual poder. Hay poder y ese poder es sin igual en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sí hay poder. Sin igual poder en la sangre que Él vertió. Yo no sé qué situaciones peculiares tú tienes, qué cosas de las cuales tú estás ya cansado de luchar. Quizás te estás dando, te estás rindiendo a no luchar más por la vida. Y pensamientos como estos se acumulan en tu mente. El Señor te mira en esta noche y dice, quiero decirte una cosa, yo te puedo devolver la esperanza, yo te puedo devolver el valor. Tú eres único, eres significativo, eres especial para mí. Yo vine a esta tierra a morir por ti. Yo pensé en ti, te conozco, te entiendo, sé lo que necesitas y entonces hay poder, sí. Rompo cualquier atadura, rompo cualquier cadena. Nada es imposible para Cristo Jesús. Ve al chat y dile, Señor, me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Tú me conoces, tú me conoces. Yo acepto tu misericordia y tu perdón. Hay poder, sí, hay poder, sin igual poder en la sangre que Cristo Jesús vertió. El mensaje es claro. El Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. Arrepiéntete para que vivas, para que tengas vida eterna. A María le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, afirma el perdón. No dejes que nadie dude de mi perdón. Te afirmo el perdón. Confirmo que eres salva, que eres liberada. Y el Señor en esta noche quiere hacer lo mismo contigo, quiere perdonarte y afirmarte, estás liberado, estás en paz conmigo y vas a experimentar el gozo y la paz que solo Cristo puede dar. Ven paz. Vamos a orar. Señor Todopoderoso que moras en los cielos, tú eres un Dios, Señor, que conoce lo profundo de nuestros pensamientos, conoce, Señor, dónde hemos estado. Y tú sabes que como María y como Simón, las fuentes de este mundo no le habían dado satisfacción. Pero tú llenaste ese vacío, tú los perdonaste, tú los limpiaste. Y a María le dijiste, tu fe te ha salvado, tú estás salva, tú estás limpia, ve en paz. Y Señor, en esta noche, aquellos que se han acercado a ti pidiéndote perdón y deseando entregar su vida a Cristo, límpialos y envíalos en paz a sus respectivos lugares. Dale la paz donde ellos se encuentran. Porque hay poder, sí, hay poder, sin igual poder, en la sangre de Cristo Jesús. En tu nombre lo expresamos. Amén. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Yo sé que ustedes también recibieron una bendición, así como nosotros la recibimos. Claro que sí. Y queremos animarte para que el día de mañana nuevamente nos acompañes a la misma hora y por esta misma plataforma. Tenemos un mensaje muy especial para ti, de manera que te ayude a tener un encuentro con Cristo Jesús. Y el tema de mañana se titula, ¿dónde estás tú? Es una pregunta muy importante que yo sé que después de haber escuchado el tema de mañana, va a ser una bendición. Así que no te quedes con este mensaje solo para ti. Compártelo con otras personas, invita a tus amigos también para que puedan ver y juntos podamos tener un encuentro con Jesús. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros en la serie Un Encuentro con Jesús. Te invitamos para estar con nosotros nuevamente el día de mañana. Pasa la voz
y comparte este link. Bendiciones.